bastante angustiada, te digo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No sé, dice que lo vio a Dibu raro, que se metió en la computadora y se fue. ¿A dónde? No sabe. Por eso lo llamó a Chatarra para ver que, viste, si podía averiguar algo. Ah, entonces Vera y yo teníamos razón. A Dibu le pasa algo extraño y vos no lo querés reconocer. No, yo lo reconozco. Lo que pasa es que alguien tiene que tener cordura, viejo, ¿o no? Alguien tiene que poner un poco de tranquilidad acá. Y ese soy yo. ¿Soy yo? No sé. Bueno, de última, si hubiera pasado algo raro, Chatarra me llama, ¿o no? Sí, pero tío, ¿sabes qué? Me parece que Matías tiene algo que ver con todo esto. Bueno, tranquilicémonos, pensemos tranquilos, ¿eh? A lo mejor se fue a jugar y está todo bien. ¿Vamos sí, a buscar a Dibu? Vamos, dale. Dale, eso es lo que primero tenemos que hacer. Che, ¿cómo vas a hacer para que Tommy y Beto no se den cuenta que Dibu desapareció? El jefe la tiene todo planeado. ¿Y eso? Un grabador. El jefe me pidió que le haga grabar un mensaje a Dibu y ahora se lo vamos a pasar a ellos. Soy Beto. Deja tu mensaje. Beto y Tommy, no se preocupen por mí. Yo estoy jugando con mis nuevos amigos Matías y Jonathan. Y la estoy pasando bárbaro. Un beso para los dos. Chao. Nuestro jefe es un maestro. Sí, dale, vamos al cole. Bueno. ¡Qué grande! ¿Cómo te pasé en la curva? Dibu. Dibu. ¿Ves? Acá no está. Pará, hay un mensaje, ¿eh? Pero no te vas a poner a escuchar los mensajes ahora. Querido, puedes ser una admiradora, men. Beto y Tommy, no se preocupen por mí. Yo estoy jugando con mis nuevos amigos Matías y Jonathan. Y la estoy pasando bárbaro. Un beso para los dos. Chao. ¿Qué significa esto, ahora? ¿Me querés decir por qué se tiene que quedar jugando con ellos? Bueno, che, pará, puede tener otros amigos, ¿no? Ahora, lo que me parece medio raro es este pibe Matías, porque primero mala onda, todo mal, y ahora súper respeto, ¿viste? No sé. ¿Quién se cree que Matías es el bonito de un día para otro? Bueno, yo no creo que Dibu se lo crea. Andás a ver, a lo mejor le tira buena onda justamente para saberlo del jefe. Podría ser eso. Sí, yo no estoy tan convencido. Bueno, Tommy, Dibu sabe lo que hace, ¿eh? ¿Dibu sabe lo que hace? Querida Vero, después de que me trataste tan mal por enésima vez, he decidido presentar mi renuncia a mi trabajo como ángel guardián tuyo, ángel con acento. Creo que esta decisión será la mejor para los dos. Te anticipo que mi renuncia es tan indeclinable que ya soy visible para todos. Un abrazo de tu ex. Oh. De tu ex ángel guardián. De tu ex... Ángel con mayúscula, guardián con mayúscula. ¿Quién es? ¿Quién? Carta de lanza. ¿Qué pasa, Tommy? No, tío, estoy preocupado por Dibu, que no vuelve. Bueno, ya va a volver. Bueno, yo me voy. Bueno. Chao. Chao, hasta luego. Perdón, ¿y el cole? ¿Nos olvidamos? ¿Nos colgamos un poquito? ¿Tal vez ya fue por hoy? Tío, me tengo que ir. No, perdón, me tengo que ir. No, ¿esto es una rata o me equivoco? Che, qué raro que también no vino al cole, ¿no? Raro, menos falta nunca. Sí, ¿no se habrá hecho la rata? Puede ser, ¿eh? Le podríamos hacer una maldad. ¿Cuál?
Ya vas a ver. Hola. Hola, ¿el papá de Tomás? Sí, soy el padre de Tommy. ¿Quién es? ¿Cómo le va? ¿Usted sabe que su hijo hoy no fue al colegio? ¿Cómo que no fue al colegio? Si salió para allá. Ah, entonces hizo la rata. ¡El viejo lo va a reventar! ¡Sos un maestro! Aquí tiene lo que pidió, señor. Gracias. ¿Sabe lo que pasa? El cajero se tiene que ir y necesitaría cobrarle. Si no, lo toma mal, ¿eh? No lo tomo a mal. Usted puede quedarse todo el tiempo que quiera, ¿eh? Pero necesito cobrar lo que consumió. Así él se puede ir. Si no, se ofende, ¿eh? No, lo que pasa es que no, nunca me acuerdo dónde pongo la plata. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. La plata la tiene, ¿no? ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Sabe qué me gustaría? Sí. No tengo un sope. ¿Usted me está tomando el pelo? No creo que pueda. Mira, Rubio, ya estoy cansado de vivo como vos, ¿eh? Así que me vas a tener que acompañar. Pero no me vas a mandar en cana, Dolape, por un par de cafecitos. Si no, tomé casi nada. Nah, acá no mandamos en cana a nadie, menos por consumir. Y entonces me puedo ir, ¿no? ¿Lo tomo como una invitación? ¿Sabés que no? ¿Y qué me vas a pedir, pelado? Porque tenía que lavar. Un muchacho como yo lava con detergente. Un muchacho como yo. ¿Qué haces, Dolape? Hasta que no termine de lavar todo, acá no te vas. No, todo bien. Ya te dije que me quedo. Acá vas a aprender lo que es hacerse al vivo. Ay, a ver, ¿esta está bien? Esta no está limpia. ¿Por qué? Ojo, ¿eh? No me rompas ninguna. No, tan torpe no soy. ¿Pero por qué dice que no está bien? ¿Y no pensaron en comprar descartables, por ejemplo, o...? Bueno, llegaste, Dibu. Bienvenido. A sus órdenes, amo. Ya mismo voy a sacarte de ahí. Tenemos mucho para hablar. Qué alegría, Dibu. A sus pies, amo. Yo soy el jefe de Matías. ¿De qué querías hablar conmigo? ¿Por qué no fuiste hoy a la escuela, Tomás? ¿Vos decís hoy? Sí, hoy. Estás equivocado, sí, hoy fui. Alguien me llamó por teléfono y me dijo que vos no habías ido a la escuela. ¿Y vos le vas a creer a alguien que te llamó por teléfono antes que a tu hijo? Yo fui a la escuela y vos no estabas ahí. ¿Desconfiarte de mí? Para, no te hagas el piola. ¿Dónde estuviste? Bueno, está bien, no fui al colegio. Pero tuve una buena razón. Estaba preocupado por Dibu. Bueno, pero no sé para qué te lo conté, si vos nunca me crees. Bueno, ¿por qué no la terminás con esas fantasías que tenés con ese Dibu? Estuviste con tu tío, ¿no? Bueno, sí, estuve con el tío, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada. Tu tío nunca tiene nada que ver. Tomás, vos estás cada vez peor. Tus notas en la escuela son terribles. Bueno, tampoco es para tanto. Ah, no. Oh, mira, si las clases terminaran mañana, te llevarías todas las materias. Mentira. Gimnasia no me la llevo. Ah, no. Vos estás incontrolable. ¿Sabés por qué pasa todo esto, no? Eso es porque estás todo
el día con tu tío Beto. Yo no puedo permitir que esto siga así. Yo voy a tomar una determinación. ¿Qué? ¿No me vas a dejar ver al tío? No, eso ya lo hicimos y no resultó. Yo tengo otra idea. ¿Estás bien, Dibu? Sí, amo. Ahora vas a estar mejor. Después de recibir este rayo, vas a dejar de ser mi esclavo. Quiero que te unas a nosotros convencido. Sos demasiado grande, demasiado importante para tenerte dominado. Prefiero que seamos compinches, amigos. Quiero que seas el mejor soldado de nuestra causa. Tengo un amigo que es propietario de un colegio. Y él me ofreció una vacante a esta altura del año para que entres como pupilo. ¿Pupilo? Uh-huh. ¿Qué es eso? Eso es que vas a compartir los estudios con tus compañeros, vas a comer con ellos, vas a compartir los juegos, vas a dormir, vas a estar todo el tiempo con ellos, de lunes a viernes. Y sábados y domingos vas a estar acá. No, pero vos estás loco, eso es una cárcel. No. Sí, es una cárcel. No. No me dejás otra solución. Yo ya no sé cómo manejarte. Pero, ¿por qué no lo hablamos? No, es que no hay nada que hablar. Ya no sos más mi esclavo, Dibu. ¿Cómo estás? Yo soy el jefe de Matías. ¡Por fin nos vemos las caras! Así me gusta. Que vuelvas a ser el de siempre. Tan seguro, tan valiente. Tan defensor de los chicos. ¿Qué querés de mí? Es fácil lo que quiero. Te lo voy a explicar brevemente. Yo soy el que inventó todos estos videojuegos. Y otros. Horribles, sangrientos, violentos. A los chicos les encanta. Pero la violencia les hace mal a los chicos. Sí. Y eso es lo bueno. Que les haga mal. Pero qué barbaridad. No te enojes. Yo también inventé el rayo que hace que los chicos sepan una lección sin siquiera tocar un libro o ir a la escuela. O convertirlos en esclavos, como hice con vos. ¡Eso es horrible! Sí, es horrible y eso me encanta. Pero tiene una corta duración y no puedo dominarlo demasiado todavía. En fin, ese no es mi verdadero objetivo. Yo quiero que los chicos del mundo sean malos por elección. Y muy pronto. Y estoy trabajando en eso. ¿Cómo? Con otros chicos. Como Matías, por ejemplo, que es líder. Él los maneja. Les regala cosas. Le da los deberes de la escuela. Los chicos son fáciles de convencer. Yo quiero que los chicos del mundo sean malos. Y muy pronto. Esa idea loca me dio vueltas por la cabeza mucho tiempo y creí que no iba a poder conseguirla. Hasta que me enteré que vos saliste de la tele. Tío, papá me va a encerrar en un colegio. Pero esta cosa no se puede esperar de tu viejo, Tomás. Todo mal. No se puede creer. En vez de sentarte a hablar con vos, no. El tipo se ciega, te manda un pupilo como los peores cuentos, ¿eh? Sí. Pero vos me tenés que ayudar, tenés que hablar con él. Pero ¿de dónde te crees que vengo, Tomás? Hace 2 horas que intento convencerlo. 2 horas, es una tapia, ¿entendés? No hay onda, no hay conexión. No me escuchó ni me va a escuchar nunca. Sí, como a mí. Sí, más o menos, como vos. Tío, yo no quiero que me encierren en ese colegio. Vos podrías ayudarme, Dibu. Jonathan ya es de los nuestros. Pero Tommy y Fabi se nos escaparon y por culpa tuya. Los chicos te quieren. Te siguen, te ven, hasta se ponen tus remeritas. Si vos volvés a la tele, podríamos mandar los peores mensajes para los chicos. Que desobedezcan a sus padres, que odien a sus abuelos, que insulten a sus amigos, que no tomen la sopa. Sería genial. Vos
los tendrías a todos juntos y yo podría meter mis videojuegos y ganar mucha plata. Yo voy a luchar para que vos no puedas cumplir con tu sueño. ¿No? Ni siquiera si te prometo hacer realidad tu sueño más querido. ¿Mi sueño? Mira, esto que estás viendo pasó el año pasado en tu programa. ¿Te acordás? Sí. El sueño de toda tu vida fue siempre ser un chico como los demás. Y ahí parecía que habías alcanzado tu sueño. Estabas feliz, más feliz que nunca. Nunca te habías convertido en un pibe de carne y hueso. Pero lamentablemente, al final fue nada más que eso, una fantasía. Duró lo que un suspiro. ¿Ves este CD? Acá adentro hay un programa de computación que yo mismo diseñé y que puede permitir que vos te conviertas en un pibe como cualquier otro. ¿Sería para vos ser y sentir como un chico común? Sería muy hermoso. Ya lo creo. Y si vos me prometés que me ayudás a cumplir mi sueño, yo te prometo que te voy a hacer cumplir el tuyo. Yo no pienso ayudarte a hacer malos a los chicos. Pensalo, Dibu. Pensalo muy bien. Tómate tu tiempo. Y ahora anda. Volvé con los tuyos. Con los buenos. Y pensalo. Yo sé que al final vas a decir que sí. Ningún chico puede resistir demasiado que alguien le prometa cumplir su sueño. ¡Ey! ¿Qué haces, chatarra? Hola, Beto. ¿Cómo estás? Mal, che, la verdad. Pero igual me alegra verte, ¿eh? ¿Tenés fuego? ¡Pará! ¡Te pedí fuego! ¿Qué haces? No es bueno fumar. Pero si no sabes que yo no fumo. Lo que pasa es que estoy medio nervioso. ¿Se puede saber por qué me pulverizaste el atado? Porque te vas a poner más nervioso cuando te cuente lo que pasó. ¿Ah, sí? Y te lo vas a fumar todo. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Fui a rescatar a Dibu de la internet y me atacó como si fuera su enemigo. ¿Dibu te atacó? ¿Entonces vos decís que vivís con Dibu y con Tommy y que las veces que me dejó plantada era porque tenía que hacer cosas importantes con Dibu y con vos? A ti, a tu culpa nuestra. A Tommy está muerto con vos. ¿Me lo decís en serio? A de mujer a mujer. Bueno, que de mujer a mujer...
A mí también me gusta Tommy. Entonces tenés que salvarlo. ¿Salvarlo? No puedo creer lo que me estás contando, chatarra. Sí, tuve suerte y me recuperé. O sea que, claro, Dibu nos engaña también con el tema del mensaje en el contestador, ¿te das cuenta? Algo vamos a tener que hacer, ¿eh? Lo que te pido es que no le digas nada ni a Buji ni a Tommy, ¿eh? Porque ya están bastante mal. Como vos digas. ¡Volviste, Dibu! ¡Sácame de acá, Beto! Ahora te saco. ¡Fabi! ¡Fabi! Hola, Lore. ¿Qué pasa? Tengo que hablarte. ¿De qué? De los dibujos. ¿Qué dibujos? ¡Ah, de mí! Te presento, ella es Buji, la hermanita de Dibu. Hola, Buji. No tenés que disculparte, Dibu, con eso que te hicieron esclavo. Ya es suficiente. ¡Gracias, chatarra! O sea, no solo estuviste con este tipo que está loco, con este el jefe de Matías, sino que te propone transformarte en un pibe común, así de carne y hueso, a cambio de esclavizar a todos los pibes del mundo, tapirucho. Así es, créelo, créelo. Increíble. Ahora, se me ocurre... Bueno, no se me ocurre nada, es imposible. No, digo... Vos no estarás pensando aceptar esta propuesta, me imagino. ¿Yo? Sí. Yo quiero ser un chico como los demás, Beto. Sí, eso lo entiendo, Dibu, pero ¿a qué precio? Dibu, please, decime que no estás pensando eso, por favor. Ahora sí está bien limpia. Bueno, entonces me puedo ir, ¿no? No. Primero lleva todas estas cosas para allá y después, si querés, te vas. Pero parado, la pena, no puedo quedar todo el día. Tengo otras cosas que hacer. ¿Qué te pasa? ¿Lo vas a llevar o no lo vas a llevar? Tengo una imagen. Dibu. ¿Quién? Dibu. ¿Qué Dibu? ¿Pero es que encima Dibu sos loco? No, tengo que salvarlo. ¡Qué vajilla! ¡Yo te mato! ¡Vení para acá! Permitir, ¿eh? Y para eso te necesitamos, Fabi. Hay que hacer algo para salvar a Tommy. ¿Qué? Dibu, ¿qué va a hacer? No sé. La verdad no sé, pero está raro. Yo me pongo en el lugar de él, pobrecito. Tener la posibilidad de transformarse en un pibe común. Ay, de carne sí. y hueso. Sí. Alucinante. Pobrecito. Y además tener la posibilidad de ver chicas hermosas como vos desde otro lugar, ¿no? Nada mal. Gracias. No, por favor. Yo no creo que pueda entregarse a los malos. No puede transar con esa gente. Es imposible, ¿no? Entonces nada. Creo que... No sé, que está en peligro. Tal vez está en peligro de verdad. ¿Qué tal? ¿Qué haces acá, vos? Volví para confirmártelo. ¿No era que habías renunciado? Sí, pero te estoy diciendo que volví para confirmártelo porque lo vi muy claramente. Uy, cada vez ando más flojo. Dibu está en peligro, lo comprobé otra vez. Ya lo sé. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo Beto. ¿Beto? Qué buena onda ese pibe. ¿Siempre se me adelanta? Venís de ahí seguramente ahora también, ¿no? Cortala con Beto, Ángel. Ya sé, lo que dijiste tenías razón con lo de Dibu. Pero bueno, ahora el tema es otro, porque él lo que tiene que resolver es si va a aceptar la propuesta del jefe de Matías. Porque si la acepta, va a pasar a ser uno de ellos, ¿entendés? No. Dibu nunca va a pasar a ser uno de ellos. Dibu es parte de tu alma, ¿entendés? No sé, él está dudando. Es muy difícil. Está dudando porque el garca, el jefe de Matías, lo está tentando. Le ofrece cosas que Dibu desea mucho, ¿entendés? Pero yo sé cómo manejarme con esos garcas, ¿sí? Con inteligencia. Con inteligencia. ¿Se te ocurrió alguna buena idea? No, para nada, pero se me va a ocurrir. Nos vamos a quedar acá pensando día y noche. Vamos a escaparnos a los bosques. Vamos a arrancar las ramas y construiremos lanzas. ¡Huyemos desde la montaña! ¡Nos embarcaremos! ¡Para! 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 ¡Un poco! Bueno, está bien. Creo que habías renunciado vos. ¿Eh? ¿Ah, renunciado? Sí. A ser tú, Ángel, pero esta es una changuita para Dibu. Ah, bueno. Bueno, acepto tu changa. Bueno, gracias. Me voy a sentar. Espero que se te ocurra algo. Sí, yo también. No, ya mismo me pongo a pensar.
pensé demasiado. Nada. ¿Qué haces metido en mi cama? No, porque estuve pensando mucho, ¿viste? Y de pronto, bueno, me agoté y me acosté para ver si se me aclaraban un poco las ideas. Claro, bueno, ¿y se te aclararon por lo menos? No, está nublado todavía. Mira, Ángel, si no salís ya mismo de mi cama, va a empezar la tormenta. No, yo estoy preparado. Me vine a despedir. Dentro de poco me pasan a buscar para ir al colegio. Chao, Dibu. Chao. Tommy. Tommy, te juro, pero mira, te juro que la voy a pelear, ¿eh? De alguna manera lo voy a convencer a tu hijo, no sé cómo, pero yo, mira, te doy mi palabra. Por favor, tío. Yo también voy a hacer lo imposible. Gracias, Dibu. Tomás, Tomás, por favor, lo importante es que no hagas ninguna locura, ¿ok? Todo puede ser en contra tuya, ¿sabías eso, no? ¿Me vas a dejar actuar a mí? ¿Vas a confiar? Sí, sí. Bueno, listo. Sí, ¿por qué no está? No, lo que pasa es que Buji me dijo que no le hace bien, ¿viste? No. Mira, razón. Tampoco me hace bien. Esperando, ¿estás lista? Sí, en 5 minutos voy. Apúrate. Apúrate, Buji, ¿eh? Haces bien tu trabajo. Si no te vieron. El operativo fue un éxito.
merecemos un brindis. ¿Quieren un poco? No, no. Yo lo que quiero es darle las gracias por lo que hicieron. Por mí. No creo que lo que hicimos esté bien, pero bueno, yo no quería ir a ese colegio. La verdad, que las gracias las tendrías que dar a otra persona. ¿A quién? Al cerebro del operativo. Al genio que pensó paso por paso cada uno de los movimientos. Bueno, pero ¿me van a decir quién es? Gracias. Ya está, ya lo tengo. Pensé absolutamente todo, se me aclaró, ya no hay más tormenta. Sé cómo hacer para que Dibu se convierta inmediatamente en un pibe como cualquier otro, como un chico del país, como un chico del mundo. ¿En serio? Sí, completamente. Pero no te lo puedo decir ahora porque me van a escuchar de arriba. Bueno, ok, no sé, hace algo, describilo. ¿Qué puedo hacer? No, ya sé. Escribilo. Te lo voy a decir al oído. Ah, bueno, dale. Permiso. Wow, te lo digo. Yo no le puedo proponer una cosa así a Diego Ángel. Y bueno, pero si no podés proponérselo vos, que se lo proponga otro. La idea es... Sí. Es buenísima. Lo que sí es un poco riesgosa. ¿Y entonces? Diego, yo te cuento la idea y después vos decís. ¡Dale, dale! ¡Buenísima! ¿Te parece? Ya mismo hay que ponerla en práctica. ¡Yeah! Ya mismo hay que poner en práctica la segunda parte del plan de Buji. ¿Y cómo es? Hola. Hola, ¿habla el papá de Tomás? Sí, soy yo. Sí, su hijo le quiere hablar, señor. Hola, papá. Tommy. Tommy, ¿dónde estás? No te lo voy a decir hasta que me prometas que no me vas a mandar a ese colegio. Tommy, ya, yo no voy a permitir que me impongas condiciones. Te sugiero que vengas inmediatamente a casa y que cumplas con lo que habíamos arreglado. Yo no arreglé nada. Lo arreglaste vos de un día para el otro sin ni siquiera consultarme. Además, no son condiciones las que te estoy poniendo. Simplemente quiero que sepas lo que siento. O a vos no te interesa lo que siento. Tommy, vos sos lo que más me importa en la vida, Tommy. Bueno, no parece. Porque nunca en la vida me escuchaste. Yo reconozco que anduve mal en el colegio, que me hice la rata. Pero te prometo que voy a tratar de mejorar. Bueno, vení para acá y lo conversamos. Bueno, pero antes de conversarlo, quiero que me prometas que no me vas a mandar ahí. Yo no te voy a prometer nada. Bueno, entonces no vuelvo. Tommy, te vas a arrepentir de esto, ¿eh? Vos te vas a arrepentir. ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hola! Bueno, Dibu, para llevar a cabo la famosa idea, yo te voy a mandar a navegar por internet, ¿ok? Ahí te vas a encontrar con Chatarra y juntos van a lograr el famoso plan. Sí, mi comandante. Perfecto. Cuídese. Sí. Mi hijo, cuando se le mete algo en la cabeza... Vas a ver que lo va a pensar y al final va a aflojar. No es un mal tipo. Mientras tanto, te puedes quedar acá. Yo te escondo. Vas a tener que dormir abajo de la cama. Así mi viejo no te descubren. ¿Qué querés? ¿Que te ponga el videojuego de Mickey? Me parece que hay novedades. ¿Dibu? Soy yo, jefe. Y acepto su propuesta. Imaginarás, Dibu, no puedo entregarte el CD con el programa si antes no me demostrás que verdaderamente vas a colaborar conmigo. ¡Te lo voy a demostrar! ¡Chatarra! ¿Qué es esto? Dame el CD. ¿Por qué es este muñeco de videojuego de cuarta? Sin insultar, macho, que te puedes arrepentir. Dibu, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quieren? ¡El programa! Me traicionaste. Viniste hasta aquí a hacerme una jugada. Danos el CD y cerrá el pico. Muy bien. Muy bien.
Ahora van a saber quién soy yo. Sabes que sos vos, un bebé de pecho, y para eso nada mejor que un sonajero. Tranqui, o te convierto en papilla de bebé. ¿Qué? Qué asco, odio la papilla. Y los odio a ustedes dos también. ¿Dónde está? ¡Acá lo tengo! Vamos entonces. Dibu, no creas que ganaste la guerra. Esto es solamente una batalla. Desde hoy te convertiste en mi enemigo y eso es lo peor que te pudo pasar en la vida. Al final, yo siempre termino ganando. Ángel. Ángel. Sí. Tengo una muy buena noticia para darte. Dibu le robó al jefe de Matías el programa para convertirse en un chico. ¿Tu plan resultó? Me alegro. ¿No parece? No. Sucede que, viste, considerando que mi tarea específica ha sido concluida, debo retirarme. ¿Te vas? ¿Te acordás que había renunciado? Sí, me acuerdo, pero no sé. No, pero además yo siempre te hago renegar, te saco de las casillas y pasás mal la sangre. Pero yo es como que casi me acostumbré a eso. De todas maneras. No podríamos rever la renuncia, Ángel. Bajo ningún punto de vista. Los ángeles somos seres de una sola palabra. Cuando renunciamos, una sola palabra. La pasé muy bien contigo. Sí. La pasé muy bien y... Yo también la pasé... Sí, hemos tenido momentos de los gratos y de los otros. Hemos tenido momentos muy... Sí. Gratos. Todo eso. Bien. No trates de detenerme. Bueno, hasta siempre. No te me acerques. No me gustan las despedidas. Es para el otro lado la puerta. La puerta, sí. Y bueno, y también me desorientan las despedidas. Pero ya me voy. Te repito, no intentes detenerme. Ahora. Chao. I'm crossing you inside someday. Bueno, sí, Los Ángeles tenemos una sola palabra, pero si vos me insistís una o dos veces, bueno, con una alcanza, yo me puedo quedar. ¿Qué te pasa, Tommy? Nada. Estoy un poco triste. ¿Qué? ¿No te gusta estar acá? Sí, me gusta. En serio. Pero lo que más me gustaría en la vida es que mi viejo me entienda de una vez. Hey, Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Dibu, tengo el CD, ¿eh? ¡Ah, bien! Pero un momento, tengo que estudiarlo un tiempo, ¿ok? Así que con calma. Pero tranquilo, porque pronto se te cumple el sueño del pibe, ¿entendés? ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? Es que me acuerdo de la cara de ese tipo. Yo siempre termino ganando. ¡Metía miedo! Ni me quiero imaginar. Pero a nosotros no nos va a asustar. ¡Esa, Maresa! ¡Vamos en esa! ¡Eso! ¡Vamos a ganar!